Nos vinimos al camping municipal en este día terrible de calor, pero muy lindo está aquí. Bueno, contanos un poco, vemos que hay mucha gente que se ha acercado este fin de semana, gente que viene de otros lados. ¿Tenés idea más o menos de dónde vienen? Hola, bueno, buenos días. Y, bueno, sí, realmente está siendo un fin de semana lindo. Bueno, yo creo que también el pronóstico ya viene de toda la semana dando... un buen clima y la gente, bueno, se fija en eso y eso hace también que la gente venga con mucha tranquilidad. Acá hay mucha gente de Loma de Zamora, de José Cepá, de Hurlingham, Moreno, de Merlo, de San Justo, de Junín, mucha gente de Junín, Chacabuco, Pergamino, en general de muchos lugares y en forma variada, semana tras semana se va renovando. Lo importante es que la gente viene por recomendación, la mayoría nosotros consultamos cuando se hacen el control ahí, que se hacen los protocolos, que se le toma la fiebre y todo, uno se pone a charlar y la gente realmente todo viene o porque vio en el Facebook o por recomendaciones. Así que la gente viene bien predispuesta y se va, sobre todas las cosas, se va contenta, que en definitiva es lo que nosotros queremos, ¿no? Exacto. Alejandro, tenemos que hablar también de situaciones que no son tan agradables, ¿verdad? Hubo roturas, lamentablemente, de parrillas. Bueno, queremos que nos cuentes si se va a implementar algún tipo de seguridad más para el camping, para el balneario, o cómo creen que pueden resolver ese tema. Bueno, no, yo particularmente me voy a hacer, voy a decir cuál es mi opinión real. Después lo demás, lo exterior, es una cuestión aparte. Nosotros tuvimos rotura de parrilla en un momento donde no teníamos guardia de seguridad, donde la temporada no había comenzado. En algunos lugares y sectores que de la única manera que se puede caer es rompiéndola. Esta semana nosotros tuvimos un inconveniente con una parrilla, de los cuales particularmente yo me tengo que interiorizar, antes de largar una versión me tengo que interiorizar qué es lo que pasó. Por lo tanto, yo como soy el encargado de dar mi versión por los datos que he recabado, y yo creo que la parrilla se desprendió sola con el calor, que no hubo nadie que la haya golpeado y la haya roto. Hay estructuras que son algunas que son bastante antiguas y con el mismo calor se desprenden. Entonces yo tengo que hacer hincapié por las averiguaciones que he hecho, que en esta oportunidad es lo que ha pasado. Así que nosotros con la seguridad, independientemente, porque a veces puedo decir estamos bien resguardados, seguros, porque la realidad es que nosotros tenemos tránsito dando vuelta todo el día, tenemos la colaboración de la policía, le sumamos el GAP, que durante la noche está prácticamente toda la noche acá en el balneario. No hemos tenido ningún tipo de problema, de inconveniente. No quiere decir que no vayamos a tener, porque por ahí en algún momento podés tener algún hecho aislado, que por lo general los hechos que han ocurrido acá son hechos aislados en un lugar donde por ahí te encontrás que un fin de semana vienen 4 o 5 mil personas. Lo decía un colega tuyo. Hechos aislados vos tenés acá, en una cancha de fútbol, en un recital, donde hay tanta cantidad de gente, siempre algo ocurre. Pero bueno, uno trata de que las cosas salgan lo suficientemente bien, y por supuesto que bueno, hoy las redes sociales, cuando vos tenés algún hecho aislado, enseguida viste, me tenéis, pero falta seguridad, o falta esto, o falta lo otro. No, seguridad en estos momentos es lo que sobra, esa es la realidad. No quiere decir que no pueda haber un hecho aislado. Hecho aislado puede haber con policía, con mucha, con el ejército, con lo que sea. Pero nosotros, en cuanto a seguridad, hoy estamos muy bien. Bueno, la verdad que me alegro muchísimo escuchar eso y que no haya, que haya sido de una forma natural, digamos, ¿no? Lo de la parrilla, sino que haya sido una situación de vandalismo. La verdad que me alegra muchísimo, y sobre todo esto, ¿no? Vemos cómo se está trabajando y cómo se está manteniendo bastante tranquilo, si quisiéramos, esta temporada, por lo menos hasta ahora.
Sí, nosotros, bueno, se prioriza, se trabajó todo el año, ahora es una etapa donde hay que tratar de mantenerlo lo más limpio posible, se lavan las playas, toda la semana se lavan las playas, por supuesto que es mucha la gente que viene y en diferentes horarios. Vos acá tenés gente que viene a la mañana, mucha gente de Salto, tenés mucha gente de Salto que viene a la tarde, prácticamente se llena el bañario, la zona de playa, a la noche tenés los que vienen a tomar mate. Entonces, en cuanto a basura, es en forma permanente que se van ensuciando las cosas y como te decía, ¿no? Nosotros tenemos un horario que es un horario municipal, independientemente que cuando se lava las playas se lo hace venir a un horario donde no interfiera con la gente que viene a tomar sol. Pero bueno, se hace muy difícil. Yo creo que venimos muy bien con el tema de la limpieza, lo tratamos de tener dentro de las posibilidades lo más limpio posible, pero por ahí te podés encontrar con la situación que un día venís y por ahí ves suciedad en algún sector, pero es precisamente y fundamentalmente por eso, ¿no? No, a veces no se da abasto en un lugar donde prácticamente gran parte del día está ocupado por gente, ¿no? Exacto. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Felicitaciones por cómo va la temporada, por cómo se tiene el camping, el balneario, y bueno, y por todo lo que se está haciendo y todo lo que se hizo, porque vemos también, ¿no?, los quinchos que se armaron, que tal vez les falta un poco, pero está eso, ¿no?, de seguir haciendo. Sí, yo digo, y por ahí soy reiterativo, porque por ahí vienen y te hacen nota y uno siempre dice lo mismo y para ahí puede ser reiterativo, pero para nosotros, para el grupo que está acá en Turismo, es un orgullo que podamos haber avanzado. Yo creo que avanzamos mucho, ¿no?, en un año de pandemia, terrorífico desde todos los puntos de vista. Se han hecho cosas que no se habían hecho en la historia del camping, esa es la realidad. Y estamos orgullosos y contentos con eso, y siempre digo, tenemos el apoyo del Ejecutivo, del Intendente, para abajo, tenemos el apoyo para poder seguir haciendo cosas dentro de las posibilidades y como se puede, y bueno, y que esto siga funcionando bien. Vuelvo a reiterar, venimos muy bien, no hemos tenido problemas, inconvenientes de ningún tipo de vista, y ojalá que de acá al final de la temporada sigamos de la misma manera. Así que tratamos siempre de ir sumándole algunas cosas. Bueno, esta semana le hemos sumado algunos, por ahí la gente va a ver algunos tachitos que están en la zona de playa. Nosotros tenemos mucho inconveniente que la gente por ahí tira mucho los puchos en la playa, digamos. Bueno, hemos puesto bastantes tachitos que tienen la señalización de que es precisamente para poner los cigarrillos, que tienen arena y es para depositar las colillas de cigarrillo ahí adentro. Así que vamos tratando para evitar lo que estábamos hablando hoy de la suciedad o de achicar el margen de basura, ir poniendo, hemos puesto bastante tacho colgado en la pared, y bueno, con los tachitos eso, esperemos que la gente colabore y los ponga las colillas de cigarrillo ahí adentro, y bueno, cada vez vamos a ir teniendo menos basura si la gente nos colabora, ¿no? Muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes.